compromiso que asumimos, que asumimos hace unos días. Vamos a hacer desorden, pasen, nomás hay que hacer. Claro, lo más bonito de todo. Sí, pues lamentable. Lo único malo que tiene el ingeniero es que es aliancista, pues sí. Pero vamos a hacer desorden. Dijimos y han cumplido. ¿Dónde está Edgar Saldaña? Radio Canto Grande siempre ha apoyado, siempre ha creído en la universidad. Y de verdad, hoy día, ingeniero, nos sentimos muy contentos. Salió el jueves, estuvimos conversando la vez pasada con mi paisano, ¿no? Y decíamos, hay que meternos con fuerza, porque si no, esto no sale. Felices, tranquilos. Primera etapa recién. Recién comienza la pelea de verdad. Sí, recién empieza justamente el día de hoy. El día de hoy anunciamos a través de tu medio realmente una gran noticia para San Juan de Lurigancho, que el día jueves último, no hace un par de días exactamente, finalmente la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho es una realidad. Qué bueno. El Congreso de la República ha aprobado por unanimidad la ley de insistencia, Ya queda. porque fue una ley que fue observada por la presidenta ¿Cuándo se Boluarte. promulga? Ya seguramente hoy día o mañana debe salir en el peruano. Sale. ¿Y de ahí qué viene ahora? Ya Porque esa es la parte. lo que viene inmediatamente es primero que salga la resolución que debe salir hoy día o mañana, y el Ministerio de Educación deberá nombrar una comisión organizadora. Quiere decir un rector y dos vicerrectores. ¿Tiene plazos? Sí, tiene un plazo, claro. Tiene que ser de Porque no inmediato, nos van porque a hacer ya. esperar otros 10 años No, tampoco. es ejecución inmediata. Y es más, ya tiene presupuesto la universidad. Tiene 3 millones de soles, y en eso debemos agradecer a José Gerí, el actual presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, ¿Qué te he dicho? No que tuvo agradezcas la a habilidad. congresista. No, Congresista hay que cumple con su agradecer. deber nomás. No, Por eso le pagamos. pero no, mira, yo te comento. Mientras la ley de insistencia no se dé, pues No hay. Es entonces la partida. no podía generarse. Entonces, en base a una habilidad, creo que parlamentaria, dado que la ley de creación, ¿no?, de la universidad, que es la ley 29.659, fue en el 2011 y no había sido derogada, en base a ese argumento se le asignó ya el pliego presupuestal en noviembre pasado, Sí, 3 millones mire, de yo le soles. quiero decir algo, ingeniero. Lo felicito y felicito a Miguel y a Radio Canto Grande por esa iniciativa. Me parece bien. Pero ¿saben qué? Tenemos que generar trabajo. Y de repente las cátedras que se den o las que se den técnicas y que salgan buenos profesionales. El problema es eso. Claro, y el tiro es que se dé prioridad también, porque ahora nuestros hijos van a gastar menos pasaje, van a poder estudiar. Por si acaso la Claro. universidad no va a funcionar mañana, ¿no? Claro. Estamos comenzando recién. De Correcto. repente un par de años, pero un par de años que ya sabemos que vaya. Si hay decisión política, eso corre en menos Yo tiempo. creo que un año. Un año. En un año, porque ya tiene un Ya, presupuesto de ahí se 3 apoya. millones de soles. ¿Para qué? Para el sueldo de lo de la comisión organizadora y el personal administrativo básico elemental, Ahí se y el resto apostamos. de platita para lo que serán los perfiles técnicos y el expediente técnico. Ahí sí Y la apostamos estructura el whisky etiqueta azul, ¿eh? La En algo. y la infraestructura y la infraestructura Va a estar ubicada en el terreno que en un está en Cruz de Motupe. asentamiento en Cruz de Motupe, Bueno, que se va a convertir en un antes polo de de desarrollo. pagarle a los, yo creo que antes de pagarle hay que pagarle al arquitecto para que comience a levantar y después ya entran los demás. Sí. Porque tiene que ver algo. Comience con un aula, maestro. Es correcto, es correcto. Respecto a Concha. lo que a lo que dice tu invitado de honor el día de hoy, y gracias por compartir este No, por espacio. favor. Sí, pues efectivamente la Universidad Nacional había sido injusto no haberle dado a San Juan de Lurigancho esta Claro, universidad. o pueblo más Un grande. millón y medio de pobladores, todo un cúmulo de problemas, especialmente el empleo, ¿sí?, que deberá justamente esta universidad ser una oportunidad para las decenas de miles de micro y pequeños empresarios industriales, que esta universidad no solamente sea un centro de conocimiento, sino un centro de investigación para mejorar justamente estas habilidades. Tiene que hacerle competencia a plata como cancha para que Sí. sea más Y barata. de aquí, por supuesto. A ver, paisano, ¿cómo estamos? ¿Qué dice el frente? ¿Felices o no felices? Felices y contentos al saber que esa ley por insistencia, nosotros como organización de
sociales, ya le he dicho al anterior paisano, si no están las organizaciones, no pasa nada. Cierto. Así de sencillo. Y el pueblo tiene que estar ahí presente. Y que alguien ayude con el brindis, porque vamos a brindar a nombre de ustedes, pero eso sí. Paisano, ha faltado el Ubachau, ¿eh? Tú has dicho tacacho, cecina. Como dicen, ¿no? Agüita de buen sarmiento que haces afuera que no entras adentro. No, lo felicito. Y de verdad... Lo felicito. Muy bien. La educación es la base para que no haya delincuencia. A los vecinos de... Educándonos. A los vecinos de San Juan. Estamos metiendo de repente el gol más importante por la educación de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Pero los siguientes goles dependen de la unidad. Ahora tenemos que cerrar filas para que, ojalá de verdad, Alfonso, que esto salga en un año. Eso va a significar no solo trabajos de limpieza, obreros, todo. Va a implicar que docentes universitarios, catedráticos que viven acá en la zona, ya no tengan que irse más allácitos. Se van a quedar acá en lo que espero yo algún día sea la provincia de San Juan del Lurigancho, para trabajar. Nuestros hijos ya no van a tener que salir. Vamos a tener un polo de desarrollo en Cruz de Motupe. Cruz de Motupe va a crecer. Es decir, estamos no poniendo una universidad o no teniendo una universidad en el centro del distrito, sino estamos generando un polo de desarrollo. De verdad, felicitaciones a todos ustedes. Canto Grande se compromete. Edgar Saldaña, como gerente de Radio Canto Grande, siempre ha estado al tanto de esto. Y en esto sí, porque hay que ser honestos en las cosas. Le damos el punto a Jesús Maldonado. Apoyó en buen momento. No ha sido el gran luchador, pero apoyó. Ahora, señor Jesús Maldonado, pase por su motito. Acá tengo al general Jordán, el hombre de las motos. Bueno, quiero decirle algo. Venga para acá si quiere recoger su moto de una vez. Yo le pido al alcalde, por el bien de sus ciudadanos, que vaya a hablar con el alcalde de Lima, que las puertas están abiertas, y que diga cuántas motos necesita. Y claro, y yo le digo, deje de llorar por todos lados, me quieren matar, me quieren esto. Usted tiene seguridad, los que estamos acá no la tenemos, así que no cuentemos tampoco. Vaya por las motos, de verdad, señor Maldonado, porque si usted pierde esas motos, vamos a ser testigos todos. Tenemos acá al responsable de la moto, vaya donde el alcalde. Llore allá, quiero 40 motos, quiero 50 motos, que necesitamos los distritos, los vecinos de San Juan del Lurigancho. Gracias a usted, no han querido tomar en público, yo quería hacer en público. De todas maneras, claro, vale el momento histórico para San Juan del Lurigancho. Claro, no, es básico. ¿Sí? Y permíteme unos segundos para agradecer profundamente ¿sí? a quienes han hecho posible realmente esta noticia realmente histórica para San Juan del Lurigancho. Los dirigentes de base que han respaldado durante 10 años de trabajo, ¿no? Que finalmente, pues, a través del respaldo de los dirigentes, en gestiones, en marcha que hemos tenido que hacer, finalmente el Congreso de la República nos escuchó. Gracias al alcalde, como tú muy bien lo dices, porque el César lo queda el César. Claro. Y cuando nosotros hemos ido, ¿no?, a buscarlo, puertas abiertas de la municipalidad, hemos tenido el respaldo de la municipalidad y estamos seguros que ahora quien debe tomar, ¿no?, el verdadero liderazgo es el alcalde. Y quiere que le diga una cosa, como le dije a Miguel a entrar hoy día a Canto Grande, me impresionó su limpieza, me impresionó. ¿Saben qué? Yo estaba por el Cono Norte y no es así. ¿Y sabe qué? También hay que felicitar al alcalde. Y alcalde, la moto que usted necesite, el alcalde de Lima, López Aliaga, se la va a dar. Excelente. Bien, así nos vamos. Feliz, de verdad, feliz. Y feliz. Que la universidad se haga antes de un año, porque si no, a Alfonso le va a costar un... Sí, una etiqueta casa, azul. Una caja. Muchas gracias, muy buenos días, cuídese mucho. Ahí está. Buen fin de semana, bendiciones. Gracias.